il palloncino dell'aggeggio e gonfiarlo. Cogere il globo dell'apparato e inflarlo. Va a pinchar. Este hombre de ingenioso humor blanco, de sencillos trucos mágicos, capaz de crear las más ocurrentes y divertidas situaciones, es el payaso Japo, el hombre que durante 6 años consecutivos hizo reír al Papa Juan Pablo II. Siempre que actuaba para el Papa me quedaba completamente como fuera de juego durante las 2 horas posteriores. Estaba tan emocionado y salí llorando. De hecho, el primer año cuando me propusieron actuar para el Papa yo no me lo creía. Me había caído. Estaba al principio tan nervioso que me había pasado como de rosca ya, de nervioso que estaba. Estaba como ido, estaba como con piloto automático. El verdadero nombre de Japo es Diego Pul, un abogado español que desde los 10 años ha hecho reír a cientos de niños y que a los 30 tuvo el privilegio de hacer que los ojos, las manos y las piernas del representante de Dios en la tierra se estremezcan de risa. Uno de la policía de la Guardia Suiza se me acercó el último año que iba a actuar y me dijo todo serio que no se repita lo del año pasado. Y yo pensaba, digo, ¿qué pasa? Y tal. Ya sonrió y dijo que temíamos por la salud del Santo Padre, por lo que se reía. ¡Vete quieto, que me estoy quieto! ¡No puedo! Miles de estudiantes universitarios católicos de todo el mundo asisten a un congreso anual por Semana Santa en Roma para estar cerca del Papa. Que se trataba de hacerle descansar y de hacerle reír al Papa, pero nunca se había hecho nada, digamos, de humor. A fines de los 80, Diego Pul fue elegido entre miles de jóvenes para representar al payaso Japo ante Juan Pablo II. Yo lo he hecho siempre payaso para niños. Lo que más me llamó la atención es que el Papa reaccionaba igual que los niños. Si te alegras, el niño se alegra. Si te entristeces, el niño se entristece. Si lloras, el niño llora a veces. Y el Papa estaba tan metido, y hubo un momento que me pongo a llorar y el Papa se pone como triste también, ¿no? ¡Mi adoto! ¡Me disfiate! ¡Me diabompido! ¡Un conejo! El primer año hice una actuación que es muy sencilla, con un conejo que aparece en una cajita de madera, y es una actuación para niños muy pequeños. Y nada, el Papa le hizo muchísimas gracias. Así que tengo que contar hasta 3 pensando en el conejo. Yo tenía el miedo de que apareciera muerto el conejo, porque yo llevaba una hora entera en un doble fondo el conejo bastante apretado. Imagínate, delante de Santo Padre aparece un conejo muerto. Contamos todos hasta 3 y pensamos en el conejo. ¡De acuerdo! ¿Preparados? ¿Listos? ¡1! ¡2! ¡Y 3! Entonces me acuerdo que al terminar la actuación me acerqué a saludarle. No sabía que podía saludarle, con lo que no tenía nada preparado. Lo primero es que la gente le suele besar la mano. Yo, como estaba pintado de payaso, no sabía qué hacer. Entonces me cogió la cabeza, me lo acercó, me hizo la señal de la cruz con el pulgar en la frente y dije, muy bueno, como hablaba él. Que se está saliendo, bueno. Tienes que cerrar la boca porque no se te empieza a salir por la boca. Ahora tienes la cabeza llena de leche. Y es un poco peligroso porque si se seca, se convierte en queso. Ese año el Papa se rió muchísimo porque, entre otras cosas, pusimos todo el suelo perdido de leche. Y entonces, cuando yo me acerqué a saludar al Papa, uno de los que estaba al lado me dijo todo serio, limpiar la leche. Y entonces el Papa se empezó a reír como si nos hubiera hecho una pequeña bronca, ¿no? Y entonces el Papa se rió todavía más. Nos dimos cuenta que al Papa lo que le hacía mucha gracia era todo el tema de gesticular con el cuerpo,
Por ejemplo, ese año pues era echarle un litro de leche por la oreja, sacarla por la otra oreja, utilizar el cuerpo humano para cosas absolutamente absurdas, ¿no? ¡Oxígeno! ¡Oxígeno! ¡Podíamos darle oxígeno! ¡Uy! ¡Venga! 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 Y al final, cuando terminó la audiencia y el Papa se marchaba, yo estaba otra vez en la puerta para volverlo a saludar, y se me acercó a mí y me dio las gracias, me dijo que le había gustado muchísimo, que me habéis hecho un gran regalo, un regalo pascual. Yo inicio... ¿Sí? Sí. ¿Lo harás tú? Sí, sí, yo. ¿Pero tú sabes? Mi de Loki. Mi de Loki y yo de ¡Eh! ¿Pero qué haces, ¿eh? ¡El compuesto no se prepare! ¡No se puede! Tú debes guardar, ¿eh? Pedere el pollo precisamente. ¡Ay! ¡Pero! ¿Qué me estaba diciendo? Sí, a ver, eso es noticia, ¿no? Diego nunca imaginó que este hobby le permitiría con los años estrechar la mano del hombre que él más admiraba. Me parecía sobre todo un hombre buenísimo, o sea, un hombre sencillísimo y buenísimo. Y con una naturalidad y una alegría. Tenía el Papa un poder que no lo he visto nunca, ni lo he sentido nunca. Es una cuestión que salía verdaderamente removido, como una especie de paz grandísima, y que solamente tenía ganas de rezar. Por lo menos a mí me ha pasado eso y no lo puedo explicar de otra manera. ¡No! ¡Pásalo tú, hermano! ¡Pásalo tú! ¡Deja el mediato! Luego yo le escribí una carta al Papa cuando, el año 2002, poco antes de que se muriera, dije, Santo Padre, le escribo esta carta para darle las gracias porque lo he visto en verdad tantas veces. Y entonces me contestó una carta muy cariñosa y la foto firmada encima de la sotana blanca suya, firmada encima con el pulso tembloroso del Parkinson, ¿no? La salud del Papa Peregrino empeoró con los años. Juan Pablo II murió el 2 de abril de este año y nos dejó el recuerdo de su inagotable trabajo evangelizador, de su constancia, y gracias a Diego Poole, el payaso Japo, nos dejó también el eco de su risa. Y yo estoy convencido de que el Papa me sigue sonriendo desde el cielo todos los días.